amigas, en esta ocasión quiero compartir con ustedes cómo cuidar los pinceles con los que pintamos. Aquí les estoy presumiendo un producto de arte y manualidades Nikki que nos va a servir muy bien para limpiar los pinceles. Este producto no es tóxico y deja suavecitos y muy limpios sus pinceles. Como podemos ver, amigas, con el paso del tiempo los pinceles se van manchando y se les va acumulando pintura. Con este producto podemos limpiar muy bien nuestros pinceles y quedan muy suavecitos y no quedan tiesos para la hora de pintar. Y vamos a alargar la vida del pincel evitando que se abran las cerdas. Este líquido es un limpiador para pinceles, le sirve tanto como para pintura en tela, pintura acrílica, pero lo más importante es que también para limpiar los pinceles de óleo sirve perfectamente bien. El óleo es grasa y es muy difícil de quitar, únicamente lo quitamos a veces con petróleo o agua ras, pero con este limpiador deja perfectamente limpios y suaves los pinceles y las cerdas. A continuación les voy a enseñar cómo limpiar los pinceles para que tengan una larga vida y les dure mucho más su material. ¿Qué vamos a necesitar para limpiar nuestros pincelitos? El limpiador de arte y manualidades Mickey. Cualquier vasito que tengan que puedan tirar, desechable. Y una servilletita absorbente. Eso es todo lo que necesitan para poder limpiar sus pinceles. Yo aquí pedí unos pinceles que ya vi que los tienen bastante sucios. Vean cómo está el pincelito y después de algún tiempo va quedando con diferentes colores que perjudican la vida del pincel. Vamos a limpiarlos para que vean cómo funciona el limpiador. Vaciamos un poquito de limpiador . Este producto, como les comento, amigas, no es tóxico. Aquí he reciclado varios de los pinceles que pedí prestados, que ya los vi bastante sucios y con la pintura ya muy penetrada dentro de las cerdas. Estos pinceles muchas veces los niños o los chicos que vienen a pintar, he encontrado varios en la basura que todavía están muy bien, pero como ya los ven sucios, pues como ellos le piden al papá solamente que les compre más, pues los echan al bote de basura. Yo los dejaba ahí porque realmente no sabía cómo limpiarlos, pero en unión con una amiga que es químico-bióloga, hemos inventado, o ella ha sacado este producto, el cual ha compartido conmigo y que ahora yo les comparto para que puedan tener limpios sus pinceles. Únicamente lo que vamos a hacer con el pincelito, si lo ven muy maltratado, lo dejamos remojando en esta sustancia. Pero si no, empezamos hacer la cerda para que no se maltrate, limpiándole un lado y otro. Y empieza a salir lo que es la pintura. Que tiene ahí, y en la servilletita absorbente únicamente vamos limpiando. Nunca vayan a hacer esto con sus pinceles,
porque lo único que logran es abrir lo que son las cerdas. Siempre deben de tallar así y después de esta forma. Se remoja y lo limpiamos. Y aquí está cómo se le quita todo lo que es la pintura que tenía y van quedando limpios y los deja suaves las cerditas de los pinceles. Vamos a trabajar con otro, vean. Únicamente remojamos de un lado hacia otro para ir ablandando lo que es la pintura que tiene pegado. Vean cómo van quedando los residuos de lo que es la pintura y cómo va quedando y cómo queda ya limpio el pincel. Recuerden que siempre que van a limpiar sus pinceles es de un lado y de otro para sacar el excedente de pintura y para que las cerdas no se abran y le demos una vida útil y mucho más larga a nuestros pinceles. Con este pincelito que aún está sucio, les voy a mostrar. Esta es pintura para tela y es en color negro. Pintamos muchas veces cualquier área que estemos pintando. Y así queda el pincelito después de haber pintado. Únicamente lo que hacemos o lo que estamos acostumbrados a hacer es enjuagarlo con agua y le damos unas dos enjuagadas o tres y ya queda manchadito el pincel. Bueno, con este producto y empezamos a limpiarlo en nuestra toallita absorbente. A la tercera vez que hemos remojado, nuestro pincelito ya sale limpio. Y no vamos a tener ningún problema de que se ponga tiesa la cerda o nos quede manchada la próxima vez que vayamos a trabajar en algún otro lado. Este producto junto con otros más que iremos sacando y con los cuales iré haciendo proyectos en algunos otros días. Los encuentran a la venta en Manitas Creativas con Cristi, Arte y Manualidades Miki.
y estamos, cualquier duda o aclaración, estamos a sus órdenes. Pueden contactarnos por inbox. Espero les haya gustado y hasta la próxima.